Hola, yo soy Ana Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y en este video vamos a reaccionar a otra canción de Rosalía, pero esta vez es una de sus primeras canciones que nos recomendaron ustedes, que es De Plata, de su primer disco Los Ángeles. Y bueno, sabemos que fue grabada en Los Ángeles. Y sí, chévere. No sé por qué será que se hizo en Los Ángeles y no lo hizo en España, siendo su primer disco. Exacto, eso está bien interesante e igual también está chévere que estamos comenzando a ver como esta Rosalía pre el mal querer, que fue cuando nosotros la conocimos, así que súper chévere ver también cómo fueron sus inicios en la música. Exacto, y ver cómo, qué tanto se parece, porque sabemos que ella todavía en ese entonces tenía todavía su, o sea, ya había agarrado su ruta de flamenco y haciéndolo más moderno y todo eso que la identifica tanto a ella. Entonces, saber cómo fue Evolución. su evolución, exacto. Entonces, vamos a ver. Me olvidé en uno, dos, tres. Esa voz, ah, oh, Dios mío, su voz, no puedo. Sí, no, increíble. Precioso. Ay, qué belleza estas tomas, Dios. Esta toma es bellísima. Sí, wow. Es que los colores, como el contraste que hacen. Sí.
Ay, qué cool esa última Wow. toma. Sí. Me encantó. ¿Cómo terminó? Que terminará el video con esa toma. Me encantó, me encantó. Wow, sí. No, y me encantó que enfocaba, que esta canción, bueno, el video en sí enfocó más que todo fueron sus pasos de flamenco. Me encantó. Porque Sí. además lo hacía, o sea, fue filmado en Los Ángeles, pero tenía también como que un feeling tan español. Por Exacto, eso, está entonces me gustó bastante. representing Sí, no. Wow. También me gustó que estaba filmado. Para mí se sentía también como que si fuera como uno de esos videos de los home videos, pues. ajá, de casero, sí, un video Ajá, casero de unas casero, video vacaciones o algo casero. Y así. ni siquiera con tu teléfono ni nada, pero más así como que justo con una cámara de esas viejas que De fuiste de VHS. vacaciones. Exacto, porque también hubo un Ajá. momento que parecía que se quemara. Me Sí, sí, encantó sí. como el feeling que tenía el video de que simplemente era como que tú estabas siguiendo a esta chama y esta chama mostrando toda su cultura alrededor de este pueblo. Bueno, pueblo, no es un pueblo, es Los Ángeles, pero bueno. Pero bellísimo, y además que me gustaba que, como decías tú, el video se enfocó en los pasos de flamenco que ella hacía, pero no solamente era. No es como que la veíamos a ella completamente todo el video haciendo como una coreografía específica, sino que era muy, o se centraba en las manos, se centraba en los pies, se centraba en otros movimientos del cuerpo, en los giros, también el contraste de los colores. Mi toma favorita fue cuando aparece con el edificio blanco y el vestido rojo y Del el cielo robo. azul, porque wow, o Wow. sea, de verdad, súper vibrante esa combinación. Y después Sí. las otras tomas que son como en el atardecer, que todo era muy azul. Muy, muy bonito, de verdad. Me encantó cómo está filmado este video. Y que estos hayan sido sus inicios, me parece increíble. Sí, de verdad que ves la evolución ahora, cómo ella ha logrado combinar todas estas diferentes ritmos, pero siempre teniendo el ritmo de flamenco bien presente. Exacto. No, pero la voz de ella también en este video, siento que como que ella siempre muestra mucha emoción, pero en este video me parece que estaba como que Sí, dejando wow. toda su emoción ahí, como que si este fuera el último momento que ella podía mostrar lo que ella podía hacer, o sea, era una cosa. Exacto. Me recuerdo como la emoción que nos transmitió en el video de Me quedo contigo. O sea, de verdad como que me recordó a esa emoción que te trasciende, que Sí, te traspasa. Así que traspasa. muy buena. Y bueno, esta fue nuestra reacción a Rosalía de su video de plata. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram, Facebook, también Spotify, como siempre en la cajita de descripción. No se olviden de darle like a este video y suscribirse. ¡Chao! Bye.